Hola a todos, mi nombre es Julber Pro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. En esta ocasión te voy a compartir los 5 mejores juegos de acción para Android. El género de acción en Android es enorme y sé que con 5 juegos tal vez no sea suficiente, pero no pasa nada, que estaré trayendo más videos como este. Recuerda que todos los juegos los puedes encontrar en mi sitio web www.julberpro.com, así que date una vuelta por allá. Sin más spam, a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos de acción para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1, Badlanders. Badlanders es un juego de acción en tercera persona en el que nos encargaremos de controlar los movimientos de un agente especial que se ve inmerso en un campo de batalla. En este universo ha estallado una guerra fruto de los conflictos tecnológicos y sociales. Nuestra misión será la de escapar de cada zona del mapa mientras fulminamos a cada enemigo y nos hacemos con el arsenal más avanzado. En Badlanders nos encontramos con una apartado visual en tres dimensiones que nos va a ayudar a sumergirnos de lleno en cada partida. Todos los escenarios están muy bien compuestos y las armas y los recursos se muestran de forma realista. Controlar a nuestro personaje es muy sencillo y bastará con ir pulsando sobre el joystick direccional para movernos en cualquier dirección. De hecho, hasta podemos deslizar hacia arriba para que el avance se lleve a cabo de forma automática. En la parte derecha de la interfaz nos vamos a encontrar con los botones de acción que nos van a permitir disparar a los enemigos, saltar o agacharnos cuando sea necesario. Número 2, Space Marshals 3. Space Marshals 3 es la tercera entrega de la saga de juegos de acción y aventuras en los que tenemos que trasladarnos hasta el espacio exterior para cazar a multitud de delincuentes. Dirigiendo los pasos de un cazarrecompensas, nos encargaremos de ir eliminando a todos los enemigos con la intención de superar cada capítulo. En este juego nos volvemos a encontrar con un apartado visual bien elaborado en tres dimensiones que se muestra bajo una perspectiva isométrica. Desplazar al protagonista no supondrá ninguna complicación y tan solo tenemos que ir pulsando sobre el joystick direccional que aparece a la izquierda de la pantalla. Al mismo tiempo contaremos con un armamento sofisticado que vamos a utilizar para ir abriendo fuego contra los rivales. Número 3, Harmed Haste. Harmed Haste es un shooter en tercera persona en el que podremos adoptar el rol de un atracador de bancos profesional. Nuestro objetivo será robar todo el dinero posible y escapar con vida, para lo que tendremos que vernos las caras con docenas de policías que intentarán acabar con nosotros. Al empezar a jugar, tan solo tendremos un par de armas y una máscara. Poco a poco, a medida que vayamos jugando y robando dinero, podremos aumentar nuestro arsenal con nuevas ametralladoras, escopetas, pistolas y rifles. También podremos adquirir más de una decena de máscaras distintas. Este juego es un excelente TPS que ofrece una experiencia de juego muy similar a la de la saga Payday, pero en sistemas operativos Android. El juego además tiene un apartado gráfico bastante bueno y ofrece un montón de opciones de personalización. Número 4, Skullgirls. Skullgirls es un juego de lucha en dos dimensiones que, tras pasar por más de 6 plataformas distintas incluyendo PC, Xbox 360 o PlayStation, llega finalmente a Android con un sistema de control perfectamente adaptado. Los clásicos botones de ataque y la cruceta de movimiento se han sustituido por toques y gestos sencillos sobre la pantalla. Al empezar la partida tan solo dispondremos de 3 personajes diferentes, el número exacto de luchadores que podremos llevar a cabo en cada combate. Ahora bien, a medida que vayamos jugando y ganando combates, podremos ir ganando nuevos personajes, incluso podremos desbloquear nuevos movimientos especiales para los personajes que ya tengamos en nuestro roster. Número 5, Shadowfight Arena. Este juego de lucha en dos dimensiones está ambientado en el universo Shadowfight, en el que podremos combatir contra otros jugadores a través de internet en emocionantes duelos player versus player. Cada jugador podrá controlar a un grupo de 3 guerreros, a los que por supuesto podremos subir de nivel y mejorar poco a poco. Al igual que sucede en títulos previos a la saga, podremos utilizar docenas de armas y armaduras diferentes que podremos ir desbloqueando a medida que ganemos combates. Podremos utilizar espadas,
espadas, mandobles, lanzas, bastones y muchas otras armas de cuerpo a cuerpo. Además, podremos elegir entre docenas de habilidades y talentos especiales con los cuales vamos a crear combinaciones de golpes devastadores. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en Facebook, en donde estamos subiendo esos videos para aquellas personas que no cuenten con una conexión estable a YouTube o simplemente les guste más navegar por Facebook. En Instagram estoy subiendo mis fotos para que me conozcas un poco más y contesto mensajes a diferencia de Facebook. Aparte de eso, he creado mi sitio web en donde vas a encontrar todos estos juegos de una manera más fácil y sencilla, www.yulverpro.com. Date una vuelta por allá y platícame qué opinas en los comentarios. Sin más que agregar, se despide YulverPro y nos vemos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.